Bye. Bai, egunon. Teko zu ya, Marilin, bai. Hecho. Bueno, ongi etorri berriro denoi, posten garen ikustea hainbeste jendea, Nik uste dut merezu dela la pena, egun politxe bat da geuen txat berriro, Rafa entzat, Nagaizka entzat uste dut, eta ziur kenan entzat, ez da? Bukatzeko Bernoko merkatua, nik uste dut lortu dugula beste leku txiki bat indartzea eta bukatzeko denbora da, nik uste dut berriro esan dezakegula talde gogor bat lortu dugula datorren hilabetean, datorren hilabetean emoteko gogor azken momentuan denbora dan. Bueno, una presentación muy cortita. Yo creo que es un refuerzo en el que Rafa y Gaizka han considerado que merece la pena hacer un esfuerzo. Consideramos también que de esta forma, al final del cierre de mercado, para los próximos meses, que consideramos todos, vosotros también, importantísimos, básicos, queremos terminar la temporada o lo que queda de temporada al 100%, queremos enfrentar con mucho rigor, dureza y, como decimos siempre, que cada balón sea básico de aquí hasta el último partido. Así va a ser toda la segunda vuelta. Creo que ya estáis viendo esa manera de enfrentar la competición, y seguro, además, por lo que estoy viendo, las ganas que tiene de sumarse a esa forma de competir y a esa forma de ser parte del plantel, seguro que se integra rápido en lo que significa, cómo entienden Rafa y Gaizka y Pachi el futuro de estos partidos que nos quedan y por supuesto los próximos 3 años, ¿no? Que yo creo que también puede participar de esa forma de entender el fútbol. Damos la palabra a Rafa y a Kenan para que tengáis ahí a disposición. Bueno, Egunon, bueno, una vez más aquí estamos para presentar a un jugador, un refuerzo. Creemos que, siempre lo hemos dicho, ¿no?, cualquier jugador que puede ponerse esta camiseta tenemos que estar al tanto, y estábamos al tanto de Kenan. Sabíamos que era una buena posibilidad. A Gaizka también le pareció un buen refuerzo. No andamos tampoco tan sobrados de delanteros. Creo que está en una edad además perfecta. Un jugador que ha salido a buscarse la vida siempre tiene un plus, ¿no? Algo más de experiencia, tanto en Alemania como en Dinamarca, internacional con Bosnia. Quiero decir, es un jugador que para nosotros desde el primer momento nos pareció muy interesante. La operación era interesante. Y como dice el presidente Aitor, todo va a estar muy peleado hasta el final, y todo el que nos pueda ayudar va a ser bien recibido. Y estoy seguro que además sé que para él es una buena oportunidad volver a esta liga, es una liga potente, y al Atleti, ¿no? Con lo cual estamos todos muy contentos y esperamos que haga lo que tiene que hacer, ¿no?, un jugador cuando se pone esta camiseta, que es pelear, jugar y ayudar. Así que Kenan, mucha suerte. Buenos días a todos, Egunon. Nada, estoy muy contento de estar aquí. Era un sueño para mí volver a casa. Como dice Rafa, sí que es verdad que he tenido, bueno, un año y medio muy bonito, con muchas experiencias que me han ayudado, cosas positivas, cosas negativas, pero eso forma parte de la vida y del fútbol. Y nada, sobre todo agradecer al presidente, a Rafa, a toda la junta directiva por confiar en mí, y voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para devolver esa confianza dentro del campo. Hola, buenos días, Kenan. Bueno, eso, defínete un poquito como jugador, tus cualidades como delantero. ¿Qué crees que puedes aportar a este Athletic y en esta situación concreta en la que estamos de temporada? Bueno, soy un jugador muy trabajador. Yo creo que lo he ido demostrando día a día en los clubes que he estado
y por eso, gracias a Dios, estoy aquí. Esto es un premio para mí. Y como jugador, bueno, pues puedo aportar mucha verticalidad. Me considero un jugador con mucho movimiento, muy eléctrico. Pienso que puedo dar muchos movimientos a la espalda. También combinar con mis compañeros y bueno, yo creo que es algo probablemente lo mejor que tenga, sea el disparo con ambas piernas, pero bueno, yo creo que sobre todo también la fuerza, la garra que he mostrado siempre en los partidos aquí en Liga y en las ligas extranjeras que he estado, es bueno, pues es estar peleando cada balón, cada día, y yo creo que con más razón venir a este club, al Atleti, que es, yo creo que el DNI y el ADN que tiene que tener bueno, un jugador que está aquí es bueno, pues mostrar la garra, la fuerza, y sobre todo intentar marcar goles. Has tenido la oportunidad de ver partidos del equipo de Garitano y sobre todo el estilo de juego. ¿Crees que te puede venir bien a ti la forma de jugar de Gaizka? Sí, yo sé que cada jugador necesita su proceso, necesita su momento de adaptación, de ver un poco cómo se adapta a sus nuevos compañeros y todo, pero sí que es verdad que he estado viendo estos últimos partidos. La grada también ha empujado muchísimo y bueno, yo creo que voy a encajar bueno, con el tiempo, como te digo, poco a poco, adaptándome un poco, hablando con el míster, que es lo que quiere de mí, lo que pide de mí, y yo creo que no voy a tener ningún problema. Hola, Rafa. No sé, hay quien opina que apostar por Kenan es no hacerlo por otros chavales que están ya en el club, Leo Atleti, alguno en el primer equipo. No sé, ¿qué puedes decir a los que opinan así? Los opinadores. A ver, aquí nadie le quita nada a nadie, ni nadie le tapa a nadie. Yo creo que aquí todos tienen la oportunidad de sumar y de intentar estar en el primer equipo, de ser titulares, de lo que quieran. Pero yo no creo, yo no lo veo así, nunca lo he visto así, nunca, la verdad es que nunca. Cuando viene alguien, yo creo que es buena la competencia, y la competencia hace mejor a los demás, y estoy seguro que eso es bueno para la plantilla. Entonces, mi percepción no es esa, aunque yo respeto a lo que opine cada uno. Bueno, ha sido un fichaje un tanto polémico. Bueno, hay quien dice que es un jugador un tanto desconocido aquí y otros, pues bueno, lo critican en parte por ser hijo de un histórico de la Real Sociedad. ¿Qué pueden decir de esto? ¿O sea que es para mí? Me da igual. ¿Quieres que te conteste yo? Sí, puede ser, sí, mejor. Bueno, lo del histórico de la Real es verdad. Yo me he enfrentado mucho a Mejo y además me hace ilusión fichar a su hijo, la verdad, porque hemos tenido buenas peleas. A ver, te digo lo mismo que he dicho antes, la gente puede opinar lo que le dé la gana, ¿no? Y creo que hay que respetar a todo el mundo. A mí hay cosas que me sorprenden, que me vuelven a sorprender. Pensaba que me las había olvidado y ahora que estoy otra vez en el fútbol profesional, me vuelven a sorprender, pero no pasa nada. Creo que es parte del juego y está claro que habrá gente que, pues si no le conocen es porque no han seguido el fútbol en los últimos años, ¿no? Porque no creo que porque haya desaparecido un año y medio nadie le recuerde a Osasuna, por ejemplo, el año que hizo, ¿no? Bueno, los que nos gusta el fútbol y que seguimos el fútbol, sí le seguimos desde esos años, desde que era chaval. Pero entiendo que los que no le han visto mucho les haya sorprendido. Pero bueno, tiene que haber de todo. Rafa, ¿en qué grado de acercamiento hubo con Fernando Llorente y la operación de Kenan, se puede decir a cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? Pues no se puede decir. El grado de Fernando Llorente es el grado que tenemos con cualquier jugador que puede ponerse la camiseta. El mismo. Lo que pasa es que el que está aquí es Kenan y el día de hoy es para Kenan. De verdad, Kenan en Dobrodosha. ¿Cuándo se ha producido el primer contacto con el Atleti? Es decir, ¿cómo se fragua la operación? ¿Cuándo empieza todo? ¿Tú cuándo conoces el interés del equipo? Dobrodan. Yo me entero un poco hace 5 o 6 días. Yo creo que la operación
Se empezó a hablar hace un poco, unos días antes, y bueno, yo le digo a mi agente, le digo a mi tío que no quiero saber nada hasta que no haya, bueno, pues algo concreto y tal, pero bueno, yo creo que al margen de eso, estoy muy feliz de estar aquí, se ha realizado, y lo único que quiero decir es que estoy con mucha ilusión, con muchas ganas, y nada, quiero empezar a entrenar ya. No sé si estás cansado ya de que te pregunten si te pesa el apellido del padre, ¿no? En alguna ocasión dijiste que antes de alcanzar al padre prefiero ser Kenan. ¿En qué momento estás ahora? Bueno, yo siempre voy a ser Kenan Codro, y mi padre fue un grandísimo jugador, y la verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho, pero evidentemente yo soy yo, y me gustaría que la gente me valorase por las cosas que he hecho, por las cosas que hago y por las cosas que vaya a hacer en el fútbol y sobre todo aquí en el Atleti. Más que me pese, yo creo que esa fase ya la he superado. Como bien dice Rafa, hay opinadores y a mí sinceramente eso no me importa. Yo me centro en lo mío y soy un afortunado de tener una persona como mi padre y que me puede enseñar a todo lo que es el fútbol fuera y dentro, y me quedo con eso más que con las cosas negativas. Cuando le comentaste que, bueno, ya lo sabría antes, oye, que tengo una posibilidad de ir al Atleti, ¿qué te dice? Pues está muy contento, ¿qué va a decir? Está muy feliz. Ayer le veía cuando se terminó todo, no le había visto tan feliz en la vida, así que, bueno, yo creo que... está muy feliz, estamos todos muy felices. Para mí, ¿no? Me dio recuerdos para Rafa también. Pero ahora, nada, está muy feliz, muy contento y con ganas de que empiece. ¿Será que es mejor? Perdonad, ¿eh? Pensaba que era mejor, pero no. Ahora, Kenan, cuando vayas con la selección de Bosnia, entres en el vestuario ahí con tus compañeros y amigos, Jaco y compañía, ¿qué les vas a decir? ¿En qué club has caído? Porque eso es diferente a todo lo que ha habido hasta ahora. Bueno, yo creo que la gente de Bosnia ya conoce al Atleti, ya conoce este club y sobre todo su grandeza, su historia. Tampoco tengo por qué hablar mucho del Atleti. Yo creo que también hay que vivirlo y evidentemente cuando vaya, pues iré con mucho más orgullo ya siendo jugador del Atleti. Bro. Hola, Kenan. En lo deportivo, físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Coincidencia también, ¿no? Llegas el último día de mercado y el primer partido en el que podrías entrar en lista es frente a la Real Anoeta. O sea, se ha dado todo en una semana. Sí, la verdad que sí. Físicamente estoy muy bien. Físicamente, mentalmente, me encuentro bien. Llevo ya un mes de pretemporada con el equipo. Hemos tenido varios partidos amistosos en los que he participado. Pero bueno, es diferente estar en una semana de liga, en partidos de liga ya. Yo creo que ya entran un poco también las emociones y eso desgasta. La coincidencia que tú dices, sí. Y hace dos años también, el 5 de febrero, jugué con Osasuna en Anoeta y marqué gol. Así que son coincidencias de la vida, que bienvenidas sean. Y ahora todo esto lo recibo siendo jugador de Atleti. Buenas, te quería preguntar precisamente por eso, por el gol que marcaste en Anoeta. Si se diera mañana el caso, en su día lo celebraste, no sé si mañana, si se diera el caso, lo celebrarías también. Sí, evidentemente. Yo creo que las personas que juegan al fútbol, cuando se marca un gol, sobre todo para los delanteros, es algo muy emotivo porque viven para eso. Y como te digo, he celebrado siempre mis goles y los voy a celebrar, evidentemente, con mucho respeto, pero... Yo protejo ahora la camiseta del Atleti y es lo que me saldría de dentro. Onguitarri, ¿con quién te hace especialmente ilusión jugar dentro de este vestuario y vistiendo esta camiseta? Pues con todos, la verdad. Tengo muchas ganas de conocerles. Algunos ya les conozco personalmente, a otros futbolísticamente. Sí que es verdad que, bueno, yo como delantero siempre he tenido, bueno, pues preferencia por los delanteros, y a mí realmente me gustaría conocer en profundidad a Raúl García, a Duriz sobre todo, y preguntarle cómo es tan bueno. Supongo que para ti también, todavía tienes 25 años, pueden ser dos personas las que has citado precisamente que te ayuden a crecer mucho, ¿no?, como delantero. Pues sí, yo creo que estoy en una edad muy buena, me veo en una línea ascendente en cuanto futbolísticamente hablando, y sí que es verdad que son dos jugadores con muchísima experiencia que han
que han jugado muchos partidos con, bueno, ya veteranos, y evidentemente lo único que puedo hacer es ser como una esponja, aprender mucho, trabajar con ellos, preguntarles y evidentemente cantar goles con ellos. Y la última por mi parte, al hilo un poco de lo que le preguntaban antes a Rafa, ¿entiendes que haya cierto morbo por el hecho de, pues, de ese partido contra la Real, tú vestir la camiseta del Atlético cuando tú ahí te has vestido la de la Real? ¿Entiendes que haya ese morbo? Bueno, yo eso lo veo normal. Es fútbol y vivimos en un mundo en que este tipo de cosas pueden suceder. Sí que es verdad que no es algo habitual, pero como te digo, es una realidad que tengo yo, es mi vida y yo creo que hay que dejar en el pasado lo que pasó. Mi padre fue quien fue, estoy muy orgulloso de él, él está orgulloso de mí y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. Egunon, Aitor, Kenan Bosniako selekzioko jokalaria da, Donostiarra izaki, klubaren parte da, nahiz eta Numantzean utzita Cristian Ganea, Basauriarra eta Rumaniako selekzioko jokalari, Iñaki Williams, Arrobiko egitura besterik ez dago behiratzea. Galdetu nahiko nizuke, bueno, aurreko aste azkenean ere nesken partian ume askorentzat, lehendabiziko aukera izan zen zahamezera etortzeko, asko eta asko etorkinen seme alabak, galdetu nahiko nizuke, eta horrelako bueno, Bosniako selekzioko jokalari bat izanik, Euskal Herria berriaren irudia ere proiektatzen duela kluba, eta galdetu nahiko nizuke komunitatea eratzeko klubak daukarren indarraren inguruan. Badakizu ja, ezta? Zer izango den errepostoa, ezta? Edo zer izango nuke? Bai, barkatu, badakizu zer izango nuke, ezta? Argi dago, Atletik herri honetako bide bat dela, Zelaian, da horrela izan da azte azkenean, horrela esan dezake Bosnaren txat edo Iñaki Gulen txat, bebai, ez da. Atletiren indarra ez da bakarrik Samamesean, baizik bebai Bizkaian eta argi dago bebai Euskal Herrian, ez da. Horretarako dago bebai bide hori, eta horrela izan behar da, Ez gara konparatzen inonegaz, ez dekoguz enemigorik hor kalean, argi esan behar dugu bebai hori, geuk ez gara begiratzen edo gure eguneko lana ez da inoren kontra, baina argi dago Bilbao bidean egongo garela, Bizkaiaren bidean egongo garela eta Euskal Herriko bidean egongo garela, bai, ziur, esan dezakegu ondo, baina dekoguz lagunak Espainian eta dekoguz lagunak Amerikanen, amerikanoak esaten duguntz, eta atetik deko lagunak edo atetizaleak mundu osoan, esan behar da, eta denok artean bebai lagundu behar duguz pertsonak horiek, egunero astu barik. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, primero preguntarte a ver si en estas últimas horas, imagino que habrás recibido mensajes de felicitación de gente del fútbol, ¿cuál es el que más te ha llegado, más ilusión te ha hecho? Y luego, por otro lado también, tu cuadrilla es Donostiarra, por esto que comentábamos, ¿no? Del pique sano del derbi, a ver si, me imagino que estarán varios de ellos mañana en la Anoeta, si te han hecho alguna broma, si habéis tenido algún vacile de ese tipo. Bueno, sí que he recibido mensajes, he recibido, bueno, un poco de todo, también he dejado un poco de lado el móvil y quería disfrutar el momento con mi familia, y bueno, especiales tampoco, yo creo que los más especiales son las felicitaciones de mi familia, de mis amigos más cercanos, de mi novia, y lo demás, pues bueno, al margen. Y sí que es verdad que, bueno, pues mi cuadrilla es de Donosti, tengo, bueno, mis mejores amigos están allí y yo creo que la amistad está por encima de todo, así que están muy, muy contentos por mí. Evidentemente, bueno, quizá apoyen, tendrán un poco ahí el corazón partido, pero esperemos que ganar mañana. Sí, yo quería, aprovechando, Aitor, esta rueda de prensa y que mañana tenemos el derbi, ¿qué pálpito tienes para el derbi de mañana? El que tengo toda la segunda vuelta, yo creo que se va a repetir el modelo de partido fuera de casa. Lo que está ocurriendo en Lezama, os insisto, es lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego. Exactamente lo mismo, lo que veis cada día en Lezama. Es muy difícil ganar en los entrenamientos y está siendo muy difícil para el rival. Así va a ser, así va a ser. Yo creo que está clarísima el esquema de juego, lo han interiorizado
los titulares, pero también lo han interiorizado los que tienen ganas de meterse en ese, que es lo más importante, la cantidad de jugadores que tienen ganas de hacerse un hueco en el primer, ¿no?, en esa convocatoria. Eso se nota también a diario y está subiendo muchísimo el, ¿no?, mucho, ¿no?, la exigencia en el día a día de Lezama. Cada entrenamiento es una auténtica batalla y creo que se está trasladando al terreno de juego. Ya lo supieron, ¿no?, todos los rivales que nos hemos enfrentado fuera de casa. En casa puede ser diferente, podemos tener más posibilidades, pero fuera el Celta lo vio clarísimo, el Villarreal lo ha visto clarísimo y la Real lo va desde el minuto uno, ¿no?, en el buen sentido, ¿eh? Va a ver que el partido es innegociable y punto. A partir de ahí, por supuesto, ¿eh?, hay muchas circunstancias, pero la intensidad ya sabe todo el mundo que no se va a negociar, ¿eh?, mientras nos aguante el cuerpo y nos aguanten las piernas, vamos. Sergasco. Sí.